Dragon Ball GT Final Goat, es un videojuego del género de lucha en 3D, basado en el universo de Dragon Ball, para PlayStation en 1997. Es el primer juego de Dragon Ball que tiene gráficos completamente poligonales. Los personajes que aparecen abarcan el final de Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Fue el último juego de Dragon Ball para PlayStation. Y algunos se preguntarán, si es de PlayStation, ¿por qué hay una versión para Super Nintendo? Pues... lo que tú quieras hará siempre aquí. ¡Tú eres pirata! Así es. Este es un juego pirata hecho con el culo. Más feo que Justin Bieber en la bañera desnudo, jajaja. Tanto así que existió un cartucho real. Y según la página donde saqué esta información, este juego se llegó a subastar. Mejor subasten una bolsa de mierda. Que eso es lo que vale más que este juego del carajo. ¿Están listos para ver el juego pirata, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Tú eres pirata! Este es Dragon Ball Final Boat. Para Super Nintendo. En primer lugar, nos damos cuenta que los efectos de sonido y música están sacados del Street Fighter 2 del Super Nintendo. Pero con la música alterada, ya sea rebobinada o con cambios en la velocidad. Y ahora pasamos al disque intro que tiene este juego. Miren esas animaciones, por Dios. Al menos Gohan está chingón. El resto se ven como maricones XDXDD. Luego de ver toda esa intro mierdera, podremos elegir entre tres opciones. Una es el menú de peleas tú contra la máquina o con un jugador humano. El del medio es el modo de torneo, que requieren de dos jugadores. Y el signo de interrogación son las opciones. Solo accedes si apretas el botón A. Los demás botones no sirven para un carajo. Vemos que amplio es nuestro catálogo de personajes. Tenemos a Goku GT, el Goku Niño de GT, Trunks Marica de GT, Picoro de GT, Cell con risa de Zangief de Street Fighter, Majin Buu, Majin Vegeta y Gohan Místico. Pues yo elegiré a Gohan, ya que es el que mejor está dibujado, jajaja. Miren eso que... pero qué asquerosos estos controles. Pareciese como si el Super Nintendo no puede mover unos simples sprites. Toda la música es robada del Street Fighter 2. No puedo hacer ningún movimiento especial. Ni siquiera el Kamehameha. Solo apenas unos golpes simplones que apenas le hacen daño. Ese Majin Buu hace un ataque especial, pero yo ni un carajo. ¿Que acaso Gohan no puede hacer ni un puto ataque? ¿Solo golpecitos de mierda? Ey, pude hacer algo. Pero ese no parece ser ningún ataque de Gohan. Parece ser el puño del dragón de Goku. Esto no tiene nada que ver con Gohan. Y me cago en Yamcha. No puedo ganarle a Buu. Venga, a intentarlo otra vez. Necesito concentración magistral. Suerte de mierda, puto Buu de los cojones, que tanta energía tienes. Oh, ¿que se llama Buu? ¿Quién fue el subnormal que puso esto? ¿Qué carajo, round 3? Pero si yo pensé que había perdido. Ah, sí que este juego tiene hasta 3 rounds.
Ok, voy a intentar ganar por mis cojones que lo haré. Será la batalla más épica de la historia de la humanidad. 1:37 más tarde. Hijo de puta, Aya. En serio, algo debe estar mal con este puto juego. Quizás debe estar muy difícil. Pero si está en normal, ¿qué mierdas? No soy de jugar los juegos en dificultad menor. Pero tengo que ganar alguna vez en este pedazo de mierda. Además, ¿qué mierda opciones ofrece? La barra de vida la pondré en menor para que no sea una puta eternidad. ¿Y los rounds? ¿Quién carajos soportaría 5 rounds en este juego pendejo? Vamos a variar y pondré el otro modo de juego. El modo torneo. Así que puta mierda, me ayudarás a jugar. Sí, por fin. Qué bueno que voy a jugar ahora, verás que te romperé el culo. Round. Fight. Ay, pero qué asco de controles. Puedo tirar rayitos de mierda. La misma cosa. Controles incómodos. Mala animación en los sprites. Sé que es un juego pirata, pero al menos podrían ponerle un poco más de esfuerzo, ¿no? Lo único que puedo decirles es que los gráficos están pasables, pero eso es lo único. El resto es mierda. Además que veo que no saben ni putas de Dragon Ball. Ya que aquí Trunks se llama Tolanks. Una de dos. O está basado en el nombre japonés o el creador es un subnormal. Aquí otro. A Vegeta le llaman. Betioff. ¿Qué putas de nombre es ese? Además, miren esa animación de Picoro. ¿Acaso no puede caminar bien? A la mierda la pelea, vamos a bailar juntos, En conclusión, juego malo. Música robada de otros juegos. Gráficos aceptables, pero algunos se ven mal. Controles incómodos. Nombres erróneos. Como que aquí a Cell se le conoce como Zero. No le recomendaría a nadie este juego. Como tengo el cartucho de este juego, esta vez se lo meteremos por el culo a Snake. Dante, tu trabajo. Con mucho gusto, puto. No. A mi precioso culo nuevo del 2018. Eso está dedicado a las personas que extrañaban que le rompieran el culo a Snake. Juego de mierda que mate en el infierno. Ups, olvidamos de sacar el cartucho del culo de Snake XDDDDD. Ahora comeremos culo frito, hijos de puta. Precioso culo nuevo del 2018. Oh.